Él por allá estaba bien tranquila. Nomás se pasó para acá, Paul, y empezó ya con la sudadera. Estaban con los dos de que ya mero. Mírenla. Pues. Solo ella. Nada. Ah, Coco, ya no. ¿Ya pagaste? No, Paul. Y quería venir Mario. Pero llega acá el día. Y este yo te lo dije. Mira, ahí está el billete de 10 ahí en el asiento, por ahí. ¿Y por qué no vino? ¿Por qué? Haz de cuenta que nosotros tenemos la fecha de venir para el 12. Y quisimos comprar los boletos hasta octubre, ya no había boletos. Rarísimo va, hasta octubre, dice. Estamos siendo visitados. No hay billete ahí. Ahora nada más. Ahí lo vi después, lo que me dice, bueno, vuelto. Conoce mi hermano. La gente ya perdió el miedo. No, es que se gana chiste. Y más ahorita de que ya están vacunándose todos, ya prácticamente ya. Bien raro. Todo normal. O sea que sí. Los tres que pedí ya me los dieron. Y así como andan de tan perdido, va. Ahorita hasta aquí ya son las chicas. Nano, sí. Mira. Pero. Te dijo Jonathan. Sígueme, ¿dónde yo estoy? Que de verdad. Ajá. No, de verdad no. En serio, de verdad hay mucho calor ahora. No. No hay calor. Estamos en la sombra ya, hija. Mire, estamos en la sombra. Allá sí estaba caliente, mira. Pero no estaba sudando tanto como está vos. Estaba caliente, pero no estaba sudando allá. Frío. Sí, porque el aire está sudando. Porque esta agua está bien helada. O sea que el día que me da. A el agua le tiré los vidrios. Sí. Cuando yo apreté así, le cayó agua. Solita. Está más polarizada de acá. Esta roja está bien. También esta roja está bien. Yo creo que está bien salada. Sí, como mejor es. Sí, esta patita no está salada. Está en la blindada ahorita. No, esta también no se ve nada. Ah, pero esa está bien, está su nombre. Ajá, es que le sale mejor en esta. Sí, definitivamente, cualquier cosa. Ah, también. Ay, eso es normal, con la camioneta. ¿Cuánto? 12 y 40. Demasiado el calor. Se dio una cara de gringo, quizá. Vecina Yeli, ¿qué está pasando? Es que no hay calor ni nada. ¿Qué está pasando? O sea, es la pregunta. Bien, déjeme decirle que en persona y en vivo es muy, muy bonita. Ah, obvio. La verdad es muy bonita. Gracias. La entendemos todo, porque andas diciendo de carro, diciendo que es bonita. Yo como no tengo, no me dejo ir bonito. Igual, en la pegatele, pues, en la pantalla, bonito. En persona, tú también eres guapo. Por tus ojos, la de sola. Pero ella es muy bonita. Casi como que me han ayudado mucho la cámara. En la cámara no, pero en persona me lo dice. Ah. Es lo que fue. Gracias. ¿La aceptarían como nuera ustedes entonces, Héctor? Ay, se le queda viendo. No acepta, le dice. Lo que hay que ver cuando encuentre suero con suero. Ya han hablado, ya han hablado. Ya ha hablado Paul con ella. El chamuco. Pero el chamuco en persona también es chamuco en persona. Lotería de una manera, pero ya así que no se sabe quién es el enamorado de Nayeli. Ya hace días que ando. ¿Y quién es? Pues dice, ya habló con nosotros. Ajá. Ay, ya hablaron. Y porque seguí sudando, pues Nayeli. Nadie está sudando. Nadie está sudando, hija. Ni yo, mira, Nano, que anda de camisa manga larga y anda así gruesa la tela y todo. La ves y mire, yo nada. Aquí me eso es lo de allá, eso es lo de allá. Ni yo, es bien caliente, no sudando. No, es el calor también. Bueno, déjale, pues continuemos. A ver, ¿qué quieren comer, Héctor? No. ¿Sopa gallina? Lo que sea. ¿Sopa gallina? Vaya. Aquí no venden de agua. ¿Ah? Aquí no venden de agua. No. Vaya. Aturdidos porque no hemos dormido nada, ok. Pero están acostumbrados un poco, ¿no? Sí. Paolo, se diga. O sea que hablas hasta tarde. Por horror, todo desvelado es porque está ocupado. Me refiero porque me refiero a la última vez que cuando
conexión. Estás tan pendiente de estar viendo la última hora de... Oh my god. O sea que... Él la tiene activada, yo no, pero cuando necesito ver, estoy en activo y veo y le doy la pauta. No, no, tampoco. Estás... Hey, Pauli, seguro que te quiere echar la soga al cuello, compadre. Tengo miedo. Como que, como quien dice sí, pero no, ¿verdad? Te quita. Ahorita se hace fuerte. Mira, te vas a llevar. Mira, agarran esta calle que va aquí hacia la Libertad. Te vas a enseñar a aquellos de allá. Es Sur City. Al restaurante más final que está allá, le dices de acabaste de mi parte. Le dices toda la comida que quieras ahí. Y pagar. Porque está sudando, Nayeli, porque está sudando. Paul que pague. ¿Cuántos años tenés, Paul? 16. Y más grande que Pey, imagínense. Ni el 16 yo ves que hubiera creciendo pedacito de gente. Yo creo que Pau. Hey, gama. Sí. ¿Cuándo lo cumple? Ah, ya casi. Ay, qué triste, ¿verdad? Oiga, cuando dijo que el 23 de agosto y dice la, ay, pero se va a ir antes, dijo. Quería celebrarle el cumpleaños bien bonito. Mire, pero mire, ahora entiendo por qué dijo ella que quería ir a México en agosto. Nayeli, pero es que mira, esta cara te la he visto dos veces hasta hoy. Te la he visto dos veces hasta hoy. Una fue en Jujutla. Y ahora. Y Pey, creo que no me deja mentir. Pey, en Jujutla, ¿se acuerda que había en Jujutla? Una vez que andábamos en una fiesta, no sé qué, en Jujutla, que fue hace como un año, año y medio. Y ahora. Ajá. Y ahora, la única dos veces que te he visto así tan nerviosa, tan contenta, tan feliz, tan así sudando, nomás que ya te... Nada más que la diferencia es que ya te ponías helada, andaba fría, uno la tocaba y estaba helada. Y ahora, espérame, eso las manos, espérame. Y fría la mano, sudando, pero manos de muerte, camarada. Huela. Huela. Para mí. O sea que... Esto sí es amor. Ajá. Se nota, banano. No sé por qué, pero esto me dice que va a ser una larga semana para nada. No, una larga semana. Largo casi un mes, hija. No, mes. ¿Cuándo se regresan, Héctor? El 4 de agosto. Imagínate. Fíjate, llegamos y lo primero que dije, qué bueno que vamos a dar 3 semanas, porque verás qué lío para llegar. Ay, que hubiera sido un par de días o una semana, ¿verdad? Y tanto para... Sí. Sí, estuvieron atrasitos, pues, y toda la cosa. Pero no fue así, ¿verdad? Pero cosas que pasan cuando uno viaja. Es cierto, tiene un contacto y miración a ver si... Ah, cuello. Es que no está caliente, Nayeli, estamos en la sombra, mire. Ni siquiera sola hay. Bien fresco aquí. Sí, aquí está fresco. ¿Por qué es que no te vimos acá? Ay, qué lindo. Hasta le abre la bolsita. Qué caballero. ¿Cómo? Así es Julio, pues. Julio es caballero, eso. Eso. Gracias. ¿Tusquia? ¿A quién le despreciaron? A mí no me ha dado. Sí, solo. Lo que pasa es. ¿Quiere que le diga la verdad? Yo estaba vigiándole la bolsita esta a la mona. Y miren que yo era igual, como estaban hablando ahí, no lo ofrecí. Yo, como no tengo, dije yo, no me dieron, pero está bueno. Pues sí, entonces. Ay, mire la carita, ve. ¿Qué te cuesta abrazar el diablo? ¡Y vos, celoso! ¡Ana, no te vas!
vamos a comer. Sí, le nota. ¿Ah? ¿A dónde? A la gallina, allá. ¿A la gallina o al chino? ¿Dónde quiere? Al chino, chino. ¿A dónde? Gallina. Ajá, yo eso le digo. Vamos, pues. Lo que pasa es que hay una sopita de gallina tan rica y hacen una horchata, pero la mejor que dicen lo que quieran. Pero ellos, pero les gusta el chino, sí, sí. Ponen la espina. No, sí, les gusta. No, y la gallina la hacen a. Pero también, no, no, también que la Gladys le pase eso para gallina. Sí, sí, sí. Es mejor la china, entonces. Y es mejor la sopa de gallina la Gladys. Es mejor la sopa de gallina porque ahí llevamos ton de consomé y todo el rollo. Aparte que si vamos a la gallina, tenemos que dar la vuelta. Pero también pueden conocer las playas. Va, en... No, no, pero por ahí no pasan playas. Pero tenemos un mes para ir a salir a la playa. Podríamos ir al lago. Al lago, voy a montar la yeti, voy a ver la tortuga. Tal vez me caiga la yeti. Y más que no puede nadar, ni dice. Ah, mira, ya, ya, sí. Te lo vas a sacar igual que a mí. Sabía lo que venía, creo yo. Vamos a tirarnos el palo. Venía enojado porque no aprendió lo que él quería aprender así. Aprendió poquito. Aquí le enseñé a Nayeli, no se preocupe. Aquí termina Nayeli de enseñarle. Le va a terminar de enseñar a nadar, ¿verdad? Le vas a terminar de enseñar cómo nadar, ¿verdad? A Paul. No. Chor, vete. Ya veo la Nayeli así. Vaya, Paul. Así que le paciencia. Pero sí nos alegramos que ustedes. Nosotros vieron, ajá, así que nosotros también. No está sudando nadie más. ¿Sí? Está es agua de que ha echado la. Es agua de chorrió así como. Ajá. Ahí como le pasó a Camarón. Ah, igual que. Ay, usted le pasó las mías. Lo que pasa es que yo estaba echándome supuestamente el maní y con la bolsa de coco abierta y echándomela encima. Entonces, Héctor, Blanca, ¿qué se les antoja? ¿Comida típica saboreña o comida china? Lo que ustedes quieran, lo que ustedes no. Lo bueno es de que vamos a estar muchos días ya. Es que el aire va a ser de todo allá también. Ajá. Sí. La sirena todo el tiempo anda haciendo de todo. Ayer hizo unos frijoles bien raros. La abuela quería hacer. Que bien ricas estaban así. Pero anoche. Sí, anoche. Hija, es que no estamos hablando, es que de que vamos a comer, porque ellos deben de venir con hambre. Estamos hablando que les ofrecemos la primera impresión en la que cuenta, acuérdese. Así como cuando nosotros fuimos, que la primera impresión que ellos nos dieron. Ajá, los tacos aquellos, va. Ajá, los tacos nos llevaron, hijo, la primera vez donde fuimos a comer tacos. Ajá, pero tacos sí. Pero después vamos a tener comida china. Ah. Ah, cierto, nunca. Fue la cama. Ay, es cierto. Sí, ellos nos llevaron para eso, nosotros llevémoslo a probar la comida encima. A ver, te dejo. Es que la pupusa más. ¿Cómo? La pupusa más de la tarde después de estar echando. Ah, aunque la primera noche fue los tacos, creo yo. Ajá, sí. Entonces, por la hora que ya es tarde, creo que conviene más el chino que está. Vamos a comer tacos. De veras, tacos no se las antoja. Ah, qué rico. Bueno, ya vamos a ver entonces, pues chino, gallina india y